Buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Impacto BTV Matutino, este día jueves 24 de octubre del año 2024. Como siempre, en esta mañana estamos ya preparados para compartir con ustedes una amplia agenda informativa de lo que ha ocurrido en el territorio nacional en las últimas horas y también noticias en el campo internacional. Andrómeda, buenos días. Buenos días, Ani. Buenos días a cada uno de nuestros televidentes. Bienvenidos una vez más a Impacto BTV Edición Matutino. Para que se mantenga al tanto de todo lo que sucede a nivel nacional, le traemos todo el análisis referente a lo que sucedió ayer dentro del Congreso Nacional, donde tristemente una vez más se dieron zafarranchos y este día nuevamente están convocados los diputados de las diferentes bancadas para así saber si se va a hablar o no de la ley de justicia tributaria, si se le dará la palabra al Partido Nacional que está denunciando que no se le da la misma. Pero todo este análisis lo tenemos en esta hora informativa. También le informamos acerca de la inseguridad en el país, donde están aumentando los asaltos según las mismas autoridades y la población que denuncia. Bueno, y en la actividad legislativa de las últimas horas, nuevamente la bancada de oposición en el Congreso Nacional quedó esperando la palabra. Es una lástima, aunque ustedes vieron, son testigos de la forma en cómo salió el presidente del Congreso diciendo una emergencia, se suspende la sesión. Y en temas de seguridad, constantes asaltos atemorizan a peatones y también a comerciantes en el centro de la capital. Asaltaron uno, ¿eh? Un señor, un anciano. Iba para el seguro también y él mandaron para otro seguro de la granja. No hay respeto, ¿eh? No, ya no hay respeto para nadie. No, ya no. Y en otros temas, en producciones de cacao, justamente en el departamento de Cortés, se encuentra en riesgo esto debido a las fuertes lluvias. En este momento no te puedo decir datos de un censo de producción, pero sí hemos visto de que ahora que ya inició las lluvias, ya inició también la producción. No sabemos si esta producción con este clima se nos puede dañar. Si las lluvias persisten así, primero tendremos el primer problema. Plagas en nuestro cultivo que vienen a perjudicar a la producción. Y en noticias internacionales le detallamos que gira de medios y campañas de cercanía al electorado realizan candidatos a la presidencia de Estados Unidos a solo 13 días de las elecciones. Nuestra agenda informativa y le damos a conocer que nuevamente quedaron a la espera de que se les brindara la palabra en sesión legislativa. Este miércoles la oposición no logró presentar la moción para poder interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Es una lástima, aunque ustedes vieron, son testigos de la forma en cómo salió el presidente del Congreso diciendo una emergencia, se suspende la sesión. Y lo que pasa es que, bueno, Dios quiera que no sea algo delicado en su familia, pero como ha mentido tantas veces, esta podría ser una de las, para dejarnos, como dicen, vestidos y alborotados, porque... Bueno, y es que de manera repentina se suspendió esta sesión en el Congreso Nacional. Aparentemente el presidente del Congreso salió de forma inesperada
Y esto fue luego de que la ministra de Defensa, Rixi Moncada, reaccionara a través de sus redes sociales a la moción que pretende presentar el Partido Nacional. Secretaria de Defensa, perdón, la abogada Rixi Moncada ha de tener argumentos muy sólidos para pensar de que la moción que intentaban presentar los señores del Partido Nacional atenta contra la estabilidad de las Fuerzas Armadas. Recordemos que ella está adentro, recordemos que quien es la jefa de las Fuerzas Armadas, pueda que ese tuit escrito por la señora secretaria de Defensa, el abogado Rixi Moncada, puede tener alguna relación con la suspensión de la sesión. Y es que después de pretender mostrarse esta moción dentro del Congreso Nacional, Rixi Moncada, quien es ministra de Defensa y Seguridad, publicó a través de la red social X lo siguiente: Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución violando la cadena de mando de la comandante general Xiomara Castro, atacando al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, apoya la ley de justicia tributaria y manda a pagar impuestos a 10 familias. Es lo que manifiesta Rixi Moncada a través de esta misma red social. También se han pronunciado al respecto diferentes personajes. La presidenta de la República dio a conocer y dándole contestación al X de Rixi Moncada, manifestó: golpe de Estado nunca más. De manera corta y contundente, la presidenta dejó ver su posición con respecto a esta moción que se pretende presentar por parte del Partido Nacional. Por su parte, la diputada de esta fuerza política de oposición, Johanna Bermúdez, también a través de la red social X, publicó lo siguiente: señoras, será y sería por favor. La desestabilización de las Fuerzas Armadas arrancó en el momento en que llevan al jefe del ejército a reunirse con un narcotraficante en Venezuela, cuando lo obligan a leer un discurso escrito por un político con mensajes políticos y cuando inculcan ideologías extrañas, fracasadas y antidemocráticas a los cadetes y jóvenes oficiales. Como algunos oficiales inconformes con estas acciones de Libertad y Refundación nos han comunicado, o en momento que la nombre. Un candidato presidencial del partido Libertad y Refundación al frente de las Fuerzas Armadas, aquí está desestabilización. Libre nunca más, son un cáncer que debe de dejar de contaminar a tan noble institución. Hacemos un alto en este tema porque establecemos contacto con el periodista Walter Pérez en esta mañana, 6:09. Él nos da a conocer que afiliados del Seguro Social del Barrio Abajo realizan largas filas con esperanza de ser atendidos. Walter, buen día. Buenos días, compañeros. En efecto, tal como lo puntualizan, ubicados desde el Seguro Social del Barrio Abajo. Bueno, aquí es tradición que los hondureños, especialmente los afiliados al seguro, madruguen, vengan a buscar atención médica, a buscar medicamentos, ya que prácticamente la salud es vital para las personas. A esta hora de la mañana pueden apreciar el movimiento de ciudadanos buscando atención médica a esta hora, específicamente en el Seguro de la Granja. Vamos a tratar de dialogar con los afiliados que están esperando ser atendidos a esta hora de la mañana. Buenos días, madre. Atención médica. Ay, ay, ay. Bueno, no quiere. Tiene pena la ciudadanía. Buenos días, madre. ¿De qué sector viene la capital? La 28 de marzo. ¿Busca atención médica, medicamentos? Sí, aquí buscando, a ver si... ¿Cómo es la atención o es primera vez que viene? Segunda vez, la vez pasada que vine no estaba el médico que en especialidad, entonces segunda vez y primera vez al mismo tiempo, porque la vez pasada no... ¿Prácticamente no la atendieron entonces? No. ¿Pero tiene la esperanza que este día? Sí, ojalá que hoy sí podamos. ¿Y los medicamentos también, la esperanza que pueda obtenerlo, ya que es la principal queja, sí, que no hay? Así es, porque siempre... Bueno, muchas gracias. Bueno, siguen pasando más personas a esta hora de la mañana. Caballero, ¿usted de qué sector viene, caballero? Bien, bueno, ¿De qué sector viene? De la Tigra. Ok, ¿primera vez que viene o...? No, siempre vengo. ¿Y cómo es la atención acá en el seguro? Bueno, hasta ahorita, pues, estos meses nos han dado el medicamento, pero
estoy escuchando que usted está diciendo que tiene información que últimamente no ha habido. Pues esperemos que haya. Es la principal preocupación de la población porque viene con la esperanza de poder obtener el medicamento. Exacto, porque recuerde que pagamos un seguro, pues. Y pagamos un seguro, tenemos derecho a que nos den la medicina. Y cuando solo llegan y les da la receta el médico y tienen que costearse ustedes mismos los medicamentos, no es justo. Hay que buscar otras formas para sobrevivir. Es la situación que se vive lastimosamente. Sí, en el país, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, parte de los relatos, compañeros, a esta hora de la mañana ya la mayoría de las personas que comúnmente visitan el seguro del barrio bajo ya han ingresado, pueden apreciar la fila de personas esperando en la ventanilla y posteriormente pasarán con el respectivo médico que es el que los estará evaluando y esperemos que los puedan atender, ya que el caso de la ciudadana que hemos entrevistado ya es la segunda vez que viene, o la primera podemos decir, ya que la ocasión que vino recientemente no la atendieron, según lo que nos ha manifestado. Bueno, es parte del informe, compañeros, a esta hora de la mañana siguen llegando más personas. Aquí en el lado izquierdo, Elvis, por favor, siguen llegando más personas, obviamente en busca de atención médica. Esperemos que la situación del sistema sanitario del país cambie cada día para evitar escenarios donde la población se queja ante la falta de medicamentos y también ante la falta de una buena atención. Parte del reporte, compañeros, las imágenes son de Elvis Zambrano desde este sector con ustedes. Buenos días. Gracias, Walter, por esta información referente a las atenciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Continuando con más, incrementan los asaltos en el centro de la capital y los ciudadanos se ven expuestos a estas acciones delincuenciales ante la poca presencia de las autoridades de la policía en el lugar. A continuación le contamos los detalles. Se disparan los asaltos en el centro de la capital previo a la temporada de Navidad. Los afectados claman por mayor resguardo policial en la zona, ya que la presencia de los uniformados es escasa. La mañana yo pasé en la madrugada y ahí asaltaron uno, ¿eh? Un señor, un anciano. Iba para el seguro también y él mandaron para otro seguro de la granja. No hay respeto ya. No, ya no hay respeto para nadie. No, ya no. Nunca se va a acabar esto porque a veces hasta se dice poner justicia por sus propias manos porque no se ajusta la policía, no se ajusta el ejército para darle basto a que vivamos un país libre. Los asaltos ocurren a toda hora, en especial en la noche, la cual los dueños de lo ajeno aprovechan para ocultarse y posteriormente interceptar a su víctima. Inclusive en la noche bien oscuro, entonces aquí a cualquiera lo pueden asaltar. ¿Y aquí que es bien transitado el centro? Sí, no, sí, la verdad bien transitado y más ahorita que ya viene temporada navideña que ya se pone más gente a vender y obviamente más gente a caminar y todo esto, entonces sí, debería haber más presencia. Y obviamente estos muchachos hacen de las suyas cuando viene la Navidad. Sí, no, ahí creo que es la temporada más alta para ellos también, el andar asaltando. Aquí no hay luz en la noche, no hay vigilancia policial. Ni ahorita se mira nada. No, bueno, policías y los policías municipales. Deberían de andar aquí. No existen acá. También es así que a las 6 de la tarde, 5:30, no hay vigilancia. El pago de aguinaldo que se hace normalmente durante la temporada de Navidad a empleados del sector público y privado hace que el flujo de efectivo incremente y con esto la actividad criminal, aseguran expertos. Bueno, hay que reconocer que las estadísticas nos dicen que en el último trimestre del año es donde se dan la mayor parte de las muertes violentas y más aún se cometen los delitos de hurto o robo porque a postrimerías de la Navidad las empresas y el Estado sueltan un sinnúmero de recursos económicos referentes al aguinaldo y eso hace posible que los grupos criminales cometan los delitos antes mencionados. Ante esto, se recomienda a la población evitar circular por zonas solitarias, no portar grandes cantidades de dinero, evitar mostrar objetos de valor en la intemperie, estar atentos al momento de salir del banco o zonas comerciales. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Seis
6:16. De inmediato establecemos contacto con Gabriela Plata, quien nos informa en esta mañana que vecinos madrugan para ser atendidos en el centro de salud de la colonia 3 de Mayo, aquí en la capital de la República. Buen día, Gabriela. Muy buenos días, compañeras. Un placer saludarle a esta hora de la mañana y a cada una de las personas que ya nos sintonizan. Como usted lo mencionaba, nosotros nos hemos trasladado hasta el centro de salud de la colonia 3 de Mayo para poder conversar con las personas, consultarles cómo se encuentra la atención en este lugar, porque días atrás nosotros hemos venido a este lugar y bueno, nos reportaban cómo se encontraba la atención. Vemos que desde muy temprano las personas ya han madrugado para poder ser atendidas y bueno, vemos que hasta este momento pues no han ingresado. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su día, su nombre, madre? María de la Cruz Valladares. Muy buenos días, María. Cuénteme, ¿desde qué hora se encuentra en el lugar? Pues yo vine como... ¿Qué horas eran? ¿Cuándo vine usted? No eran las 6 todavía. Y cuénteme, por lo general, ¿a qué horas comienzan a atenderlos en este centro de salud? Yo creo que empiezan a atender como... Ahorita ya están viniendo las que apuntan. ¿Y qué tal? ¿Cómo mira la atención en este lugar? No, pues dice que yo miro que aquí se está atendiendo bien. Y por lo general, cuando usted viene a este lugar, ¿los medicamentos que a usted le solicitan, pues se los entregan o no se les compra por otro lado? Se entregan porque gracias a Dios dice que hay medicamento. Y entonces nunca los vamos, solo que hay veces que... Es raro cuando uno compra un medicamento porque no hay, pero si el doctor le receta los medicamentos, hay unos que no hay porque uno tiene que comprarlos, pero para que es una atención muy excelente. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos. Bueno, ya lo escucharon, compañeros, sumamente positivo escuchar el testimonio por parte de las vecinos que viven justamente en este lugar y bueno, muchos de ellos en compañía de sus niños ya han madrugado para poder recibir atención. Muy buenos días, cuéntenos, mi estimada, ¿qué tal? ¿Cómo ve la atención en este centro de salud? Bien, ya he venido siempre y los han atendido bien y por medicinas hay medicina y... Usted sabe que hay veces que ya le falta, ¿verdad? Pero está bien. En términos generales, muy bien. Y cuénteme, ¿desde muy temprano ya madrugando para poder recibir atención? Correcto, sí, para poder salir temprano, ¿verdad? Y bien, nos atienden bien y esperando estamos para entrar a consulta. ¿Cuál es su nombre, mi estimada? Reina Isabel Andino Madrid. Y cuéntenos, Reina, ¿usted vive en esta zona o se ha trasladado desde otro punto? No, aquí mismo vivo, solo vivo 3 cuadras arribita. ¿Y usted desde siempre ha visitado ese centro de salud? Sí, por los todo el tiempo he venido y bien amables ellos y los quieren bastante y los atienden bien. Bueno, muchas gracias, le agradecemos. Bueno, sumamente importante conocer el testimonio por parte de las personas. Vamos a dialogar con más damas, que es la mayor cantidad de ellas que se encuentran en ese lugar. Muy buenos días, cuéntenos, ¿cuál es su nombre, mi estimada? Rosa Isela Vázquez. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Vemos que anda en compañía de niños. ¿Qué tal? ¿Cómo ve la atención en este lugar? Yo ando sola, solo ando trayendo resultados de exámenes. ¿Y usted usualmente visita este centro de salud? Sí, buena atención. Por lo general, cuando usted solicita los medicamentos, ¿se los entregan o los tiene que comprar por otro lado? No, nunca los he comprado, siempre los dan acá. ¿Y usted vive en esta zona? Sí, en la Independencia. Muchas gracias, le agradecemos. Bueno, este es el testimonio por parte de las personas que ya desde muy temprano han llegado a este lugar para poder ser atendidas. Como pueden observar ustedes, muchas de ellas en compañía de sus familiares y asimismo por parte de los niños. Es lo que nosotros podemos detallarle, compañeros, noticias positivas, cómo se encuentra la atención en algunos centros de salud, principalmente en las colonias y barrios de la capital. Y si no hay preguntas, yo regreso con ustedes hacia el estudio principal. Gracias, Gabriela. Al regresar de la pausa, le damos a conocer que muere un hombre que fue tiroteado adentro del hospital de La Ceiba.
seguimos con las informaciones en esta mañana a través de las pantallas de BTV. Y es que la Policía Nacional entregó en las últimas horas a las autoridades estadounidenses al ciudadano hondureño Javier Alexander Marín González, quien es acusado por 3 delitos relacionados con la distribución de fentanilo, una potente droga sintética. Tendrá que presentarse por los cargos que se le llevan en una corte de distrito en el estado de California. ¿Los cargos cuáles son? Él tiene 3 cargos, uno por el transporte de 40 gramos o más de una sustancia que lleva fentanilo, otros 2 casos adicionales que se le han imputado, uno es por distribución de 40 gramos o más de propanamida y distribución de 40 gramos o más de piperidimil, que estos son sustancias reguladas y controladas en Estados Unidos porque pueden ser utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Recordemos de que la detención de esta persona la realizó la Policía Nacional el pasado 6 de septiembre en la aldea San Miguel de Barrosa, perteneciente al municipio de San Ignacio, en el norte del departamento de Francisco Morazán. En otros temas, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dobu, se pronunció justamente sobre el tema de la extradición, mencionando que no quieren que los criminales se piensen que pueden hacer lo que quieran. De igual forma, habló sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Todos hemos visto esto. Es importante que los oficiales tienen el derecho a presentar sus casos en frente de los tribunales y es importante también que los que han sido acusados tienen el derecho a presentar su defensa en frente de este tribunal también. No hemos llegado a este punto, pero es importante llegar a este momento. No, yo creo que extradición es algo sumamente importante para los dos países. Puede mejorar la seguridad aquí en Honduras. No queremos tener una condición donde los criminales piensen que pueden hacer lo que quieren sin miedo a ser extraditado a los Estados Unidos. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno aquí. También yo quiero felicitar al gobierno por un acuerdo que ellos han llegado con el Fondo Monetario. No fue algo fácil hacer esa negociación, pero es algo muy importante para la economía de Honduras. Ahora en otras noticias, autoridades del Poder Judicial han puesto en libertad a uno de los vinculados al asalto de una pulpería en el barrio Cabañas de San Pedro Sula. Y también se decretó un sobreseimiento provisional a su favor, en el sentido de que todavía no se encuentran los elementos para comprobarle la participación en los delitos de lesiones agravadas y daños, y al de asociación para delinquir, que es la ampliación que le sometió el ente fiscal. Se ha decretado un sobreseimiento provisional a favor de la segunda persona que fue imputada, que es el de el otro joven, que es John Arlon Rubenstein. John Arlon Raisten Núñez, a él se le sometió por iguales delitos, pero en la secuencia de las grabaciones y del testimonio de la persona que fue capturada originalmente, o sea, originalmente se capturaron 3, pero uno fue descartado administrativamente. Este llegó de testigo. Él era mecánico, es un mecánico que le estaba dando el servicio de asistencia al conductor del taxi VIP que se le ha otorgado el sobreseimiento provisional. Y debido a eso, pues en esa conexión, ellos solo, el conductor estaba prestando el servicio de transporte público. Y en otro orden de noticias, este jueves persistirá la influencia de la cuña de alta presión, produciendo lluvias, lloviznas y chubascos débiles dispersos sobre varias regiones del país, norte, centro y noroccidente. La proyección del tiempo para el día de hoy, 24 de octubre, persiste la cuña de alta presión sobre el territorio nacional. Esta nos estará generando precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas o chubascos leves en la mayor parte del territorio nacional. Pero estas precipitaciones se estarán presentando con mayor intensidad y acompañadas de actividad eléctrica sobre algunos sectores de la región norte, central y noroccidental, exceptuando
lo que corresponde a la región sur y suroccidental, que tendremos condiciones secas. Diferente a los oleajes, oleajes muy normales en ambas costas, oscilando entre 1 a 3 pies. Y en cuanto a las alertas, le manifestamos las que tiene vigentes por 24 horas Copeco para que usted esté muy atento. Bajan a alerta verde los departamentos de Cortés y Atlántida. Recuerde que la alerta verde indica que usted tiene que estar muy atento a este mapa de alertas que comparte Copeco y actualiza constantemente. Dos departamentos de los 18 se encuentran en alerta verde. Así que todos, mucha precaución. Si usted vive en zonas de alto riesgo, por favor, evacúe. Entre tanto, en el hospital Mario Catarino Rivas murió un hombre que fue tiroteado mientras estaba hospitalizado en La Ceiba. El paciente Mauricio Manuel Rodríguez ingresó el día de ayer al hospital. Este paciente ingresa con herida de arma de fuego en la región maxilar izquierda con un TEC severo por traumatismo severo. Este paciente ingresó en una condición bastante delicada de salud. Cuando él ingresa aquí, los médicos trataron de salvarle la vida. Así es, el equipo médico hizo todo lo humanamente posible por salvarle la vida. Y lamentablemente, debido a lo delicado que él ingresó al hospital el día de ayer, tras hacer todos los esfuerzos, lamentablemente pierde la vida. ¿En este momento él venía de traslado desde el Hospital Regional de Atlántida? Sí, él fue referido al Hospital de Ceiba. Todavía no tengo exacta la hora, pero él ingresa a la emergencia de cirugía en un estado bastante delicado de salud debido a las heridas por arma de fuego que le propinaron y bueno, lamentablemente pierde la vida. ¿Él fallece entonces a raíz de estas heridas de fuego porque también tenía otras heridas producto del accidente? Sí, él fallece debido a las heridas de fuego que tenía en el rostro. A pesar de todos los esfuerzos que los médicos y especialistas del hospital hicieron, pues lamentablemente perdió la vida aquí en el hospital. ¿Él también había sido auxiliado ya en el hospital de Atlántida? Sí, eso nos comentaron, nos lo refirieron del hospital de Ceiba. Aquí en el hospital se hizo todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pero lamentablemente... Le detallamos que el Cuerpo de Bomberos socorre 3 incendios eléctricos cada día. Nuestra compañera Mariela Manzanares a esta hora de la mañana nos amplía. Buenos días. Gracias, Andrómeda Díaz. Muy buenos días. Tal como usted lo apunta, a mi lado el capitán del Cuerpo de Bomberos, Genaro Ortega, en referencia a las incidencias que se dan aquí en San Pedro Sula en cuanto a temas de incendios, capitán. Cerca de 3 diarios atienden ustedes únicamente de incendios eléctricos. Sí, así es. Es la incidencia que más está dando, ¿va? En los incendios eléctricos. Ya puede ser en vivienda o puede ser también en los sistemas eléctricos públicos. Ahora que estamos en una temporada lluviosa, ¿podría estar influyendo la gran cantidad de agua que hay, sobre todo en aquellas viviendas que abusan del uso de las conexiones eléctricas? Sí, y eso es un problema grave a veces porque a veces sobrecargan el sistema, a veces esas recámaras que tienen, esos freezers, a veces conectan hasta 2, 3 en una extensión que no es lo correcto, pues, que cada aparato debe tener directamente su toma y eso... sobrecalienta los sistemas y esas son causas de incendio inminentes, pues. Entonces le recomendamos a las personas que siempre tengan cuidado en estar conectando demasiado aparato. Otra cuestión es cuando hace demasiado calor, a veces someten demasiado lo que es los ventiladores y los aires acondicionados. Imaginen un ventilador que esté encendido 8 o 10 horas permanentemente cerca de una cortina, cerca de una cama. Esta cuestión puede sobrecalentar y allí puede agarrar de incendio de inmediato. Y ahora que se está generando pues la temporada ciclónica aquí en San Pedro Sula, ¿cuáles han sido las incidencias? Entendemos que hay reporte también de caída de árboles. Sí, lo más que ha dado aquí son caídas de árboles en lo que es aquí en la ciudad. Lo que no hemos tenido es problemas de inundaciones, no hemos tenido, porque las lluvias no han sido tan intensas allá en lo que es el occidente. Y recuerde cuando llueve demasiado en el occidente, en Santa Bárbara, Copán, todas estas zonas ahí, que son los afluentes
del río Lúa y Chamelecón. Eso viene a repercutir aquí en lo que es el Valle de Sula. ¿Finalizar han atendido situaciones en donde las viviendas ya registran inundaciones aquí en el Valle de Sula? Sí, casi no, aquí no hemos tenido problemas, porque aquí, como le digo yo, aquí cae una tormenta a veces de una o dos horas, ya la hora ya el agua ha pasado directamente, no, el agua no se almacena, pues, entonces no hemos tenido mayor problema. Gracias a General Ortega, capitán del Cuerpo de Bomberos, que nos comparte un amplio resumen referente a las incidencias que se están dando aquí en San Pedro Sula, producto de las lluvias y asimismo también la cantidad de incendios que atienden cada día. Con ustedes, compañeras, hasta la ciudad nuevamente. Buenos días. Gracias, Mariela. A la población tener bastante precaución y seguir las indicaciones por parte de las autoridades para que estos mismos incendios eléctricos se disminuyan en la zona. Continuando con más, a esta hora de la mañana se están ejecutando allanamientos en la colonia Travesía en busca de personas ligadas a billeteras electrónicas. Nuestro compañero Walter Pérez se encuentra desde el lugar. Buenos días. Buenos días, Andrómeda, televidentes. Tal como lo puntualizan, desde el sector de la colonia La Travesía, son al menos 35 personas a las que han sido capturadas a una red dedicada a billeteras electrónicas. Según datos preliminares, se movían grandes cantidades de dinero de manera ilícita. Hasta este sector han llegado las autoridades, en este caso de Dipanco, fuerzas especiales, entre otros cuerpos de seguridad, con el objetivo de atacar este delito. Ya se reportan las primeras capturas. Escuchemos a continuación al portavoz de Dipanco, el licenciado Mario Fu, en torno a estas operaciones denominadas Tornado 11 que ejecutan a los diferentes cuerpos de seguridad del estado de Honduras. Morazán, el departamento de Olancho, el departamento de La Paz y el departamento de Comayagua. Se estarán atendiendo varias órdenes de captura. En este momento ya se reportan detenciones en Francisco Morazán y en Olancho. Estamos a la espera del reporte que puedan estar generando los demás equipos que se encuentran tanto en La Paz como en Comayagua. Importante mencionar, estas capturas van orientadas para requerir a miembros de estructuras criminales que están relacionadas con extorsiones y que efectuaban los cobros a través de billeteras electrónicas. Las investigaciones revelan que estos sujetos movían millones de lempiras mensualmente por concepto de extorsiones, de las cuales venían siendo víctimas propietarios de pequeños comercios, algunos emprendedores, operarios del sector transporte, quienes son amenazados de muerte si no efectúan los pagos que estos individuos exigen por concepto de extorsión. Recordemos que en meses anteriores ya se había efectuado operaciones de la misma modalidad y por supuesto son más de 37 los miembros de estructuras criminales que ya han logrado ser capturados a raíz de estas operaciones, y en este caso son varios los detenidos que ya se están reportando a raíz de estas operaciones. En el sector de La Travesía se reportan capturas. ¿Cuál es la casa específicamente? Bueno, donde está siendo custodiada esta vivienda con estos portones rojos es donde se está desarrollando la operación. Aquí hay una fémina que ha sido requerida por tener orden de captura en su contra. Ya se reportan capturas en otro punto de la capital y por supuesto en el departamento de Olancho ya se reportan algunas detenciones relacionadas, reitero, con esta red criminal que movía millones de lempiras por extorsiones utilizando billeteras electrónicas. ¿Unas cuántas órdenes de capturas tienen estimadas? Bueno, según lo que han dado a conocer los investigadores, este día se estarán atendiendo alrededor de 7-8 órdenes de captura de esta red criminal que operaba en diferentes partes del territorio nacional. En este momento pues ya se reportan las primeras detenciones. Esperaríamos nosotros que con el pasar de las horas tener un conteo más exacto en relación a esta operación Tornado 11, que reitero, está siendo efectuada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y por supuesto la Policía Nacional a través de la DIPANCO, la DSTU, DIPOL y por supuesto la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Más de 30 capturados de esta red que movía estas grandes cantidades de... A la fecha, Walter, estamos hablando de todo este año 2024, producto de las operaciones que se han efectuado en contra de esta red criminal, ya son más de 37 las personas capturadas por estar relacionadas a esta estructura delictiva que movía millones de lempiras a través de billeteras electrónicas. Muchas gracias, portavoz de Dipanco, Mario Fu, en torno a estas operaciones que se ejecutan en diferentes sectores del país. El Distrito Central no es la excepción, específicamente aquí en el sector de la colonia La Travesía. Recalcamos fuertes allanamientos, específicamente en esta vivienda, Elvis, por favor, donde ya se reportan las primeras capturas de personas que
residen en esta vivienda. Está muy bien custodiada por elementos de los cuerpos de seguridad del estado. Recalcamos, es una red conformada por más de 37 personas que movían grandes cantidades, sumas millonarias de dinero a través de billeteras electrónicas, dinero que era producto del cobro de la extorsión. Las imágenes son de Elvis Zambrano, compañeros, a esta hora con ustedes. Buenos días. Pasamos a otras informaciones. Productores de cacao detallan que la temporada lluviosa está provocando afectaciones en las zonas de cultivo, dejándoles pérdidas millonarias y también reduciendo la mano de obra. La producción de cacao, en este momento no te puedo decir datos de un censo de producción, pero sí hemos visto de que ahora que ya inició las lluvias, ya inició también la producción. No sabemos si esta producción con este clima se nos puede dañar. Si las lluvias persisten así, primero tendremos el primer problema. Plagas en nuestro cultivo que vienen a perjudicar a la producción. Y luego el traslado de ese cacao a los centros de acopio, las carreteras que nosotros tenemos son carreteras terciarias que no tienen mantenimiento. Infección, las pérdidas son cuantiosas. Sí, son cuantiosas. El gobierno ahora mismo, para darte una cuenta, en vez de apoyarnos en la certificación orgánica, nos está recargando otros costos que está encareciendo mantener un sistema orgánico. Al regresar, le detallamos que acusan a maestro de abusar del niño con capacidades especiales en Cholón. Proceso Electoral Estados Unidos 2024. Conozca todos los detalles, análisis completo, contactos en vivo de cómo se desarrollan las elecciones en los Estados Unidos. ¿Quién ganará? ¿Kamala Harris o Donald Trump? ¿Los resultados tienen un impacto en Honduras? No se pierda todos los detalles de las elecciones. Estados Unidos 2024. En todos los espacios de noticias de los noticieros Impacto BTV. En información internacional le detallamos que la candidata demócrata a la presidencial, Kamala Harris, criticó a Donald Trump luego de que ella misma dijera que John Kennedy contó y dijo que el expresidente Hitler es su admiración. Le tenemos sus detalles a través de La Voz de América, gracias a la periodista Sofía Piciar. Estadounidense Kamala Harris señaló el miércoles que cree que Donald Trump es fascista, justo un día después de que quien fuera jefe de despacho del expresidente relatara que el exmandatario republicano elogió a Hitler durante su presidencia y ponía la lealtad personal por encima de la Constitución. Harris aprovechó los comentarios del ex jefe de despacho John Kelly, un general jubilado del Cuerpo de Infantería de Marina, sobre su antiguo jefe, vertidos en entrevistas con el New York Times y The Atlantic publicadas el martes, en los que advirtió que el candidato republicano cumple con la definición de fascista y que cuando estaba en el cargo insinuó que el mandatario de Alemania nazi hizo algunas cosas buenas. Durante una asamblea abierta que fue organizada por la cadena CNN, Harris señaló que estos comentarios ofrecen un vistazo sobre quién es el verdadero Donald Trump y el tipo de comandante en jefe que sería. Cuando se le preguntó si consideraba que Trump es un fascista, la candidata demócrata a la presidencia respondió en dos ocasiones que sí lo cree. Posteriormente fue todavía más clara en sus declaraciones diciendo que si Trump vuelve a la Casa Blanca sería un presidente que admira a dictadores y que es un fascista. Trump respondió en su red social True Social
que Kelly había inventado una historia y profirió una serie de insultos hacia su ex jefe de despacho, incluido que la tenacidad de Kelly se había convertido en debilidad. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Bueno, esté pendiente porque en nuestros espacios informativos le vamos a dar a conocer segundo a segundo todo el ambiente preelectoral a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos este 5 de noviembre. Y también ese día le vamos a compartir información desde este país, donde nuestros compañeros de La Voz de América van a informarnos de lo que va pasando segundo a segundo en este proceso electoral. Entre tanto, le vamos a presentar más noticias internacionales. Con varias carreteras interrumpidas, Bolivia está semi paralizada por las protestas de campesinos que desde hace 9 días piden el cese de la persecución judicial contra su líder Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor cuando era presidente. El número de muertos por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible en el centro de Uganda subió de 11 a 15, después de que varias víctimas fallecieran a causa de sus heridas, confirmó la policía. Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, confirmó la presencia de los soldados de Corea del Norte en suelo ruso, asegurando que todavía está por ver qué harán allí. Asimismo, Corea del Sur anunció que la cifra de militares norcoreanos se había duplicado, por lo que se estima que al menos 3.000 soldados se encuentran en Rusia. Con llamados al continuismo de centro-derecha y compromiso de cambio de la izquierda, el oficialista Partido Nacional y el opositor Frente Amplio cerraron el martes sus campañas, con miras a las elecciones nacionales del domingo en Uruguay. Este es un resumen de noticias internacionales para Impacto BTV Matutino, les informó Esli Rodríguez. Siguiendo con más, ponga mucha atención, padre de familia, a esta información, ya que la comunicación con sus hijos es clave para evitar delitos sexuales. El Ministerio Público informó que en una escuela en Choloma Cortés, un docente de nacionalidad estadounidense abusó sexualmente de un alumno con capacidades especiales. Un niño de 13 años con capacidades especiales fue víctima de abuso sexual por su propio maestro en una escuela de Choloma, Cortés. Este individuo, que es nacido en Luisiana, Estados Unidos, llegó al sector de Choloma, donde fue contratado por un centro educativo para la impartición de las clases de inglés. Lógicamente que él ahí, aprovechando la situación de maestro de algunos niños, se denunció y se investigó que él habría abusado sexualmente de un niño con capacidades especiales. Y ahora, por tanto, se está pidiendo al Tribunal de Justicia que se le imponga una pena de 13 años de reclusión, en vista de que hay elementos más que suficientes, una vez que él fue declarado culpable de haber abusado de este pequeño en el sector de Choloma. Defensores de los derechos humanos aseguran que la mayoría de docentes se aprovechan de la autoridad que ejercen en cada estudiante, por lo cual es importante la comunicación entre padre e hijo para que estos casos no sean silenciados. Sobre todo maestros que se aprovechan de su poder, porque en este caso pues tienen el poder dentro del aula y las niñas y los niños no tienen cómo defenderse, sobre todo cuando no hay suficiente información para que puedan hablarlo con los padres o madres de familia o con las personas cercanas. Entonces, sí es importante que la Secretaría de Educación pueda intervenir en estos casos, ya sea creando otras estrategias para proteger a la niñez. La Iglesia Evangélica lamenta la normalización que la sociedad ha hecho en estas situaciones y no priorizar la salud física y mental de los niños de Honduras. Creo que la mayor parte de las personas está esperando una respuesta del Estado y ellos son los primeros responsables, pero también la población tenemos que hacer lo propio para garantizar la paz, el buen vivir de nuestros niños y niñas que tanto necesitan vivir bajo un esquema de que su mente esté ocupada en buscar superar su intelectualidad y no en preocuparse por situaciones que se están volviendo normal en nuestro país. Nos estamos acostumbrando y el día que no aparece en los periódicos un asalto, una violencia, muerte, sentimos que algo le falta al periódico, que está vacío. Eso es incorrecto.
El Ministerio Público asegura que el docente de origen norteamericano podría recibir una condena de hasta 13 años por ese delito y continúan investigando si cometió esta acción con más de un estudiante. Informa para ustedes Marila Manzanares. Continuamos con las noticias y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, aseguró que todavía desconocen los expedientes de los casos que investigó la MASI y que pasarán a manos de la UFERCO, pero al tener conocimiento de ellos se ejecutarán conforme manda la ley. Entre tanto, no se tengan acceso a los expedientes, al debido proceso, yo no me puedo, empezando, no me puedo pronunciar sobre ello porque no los conozco, los desconozco, pero el Poder Judicial trabaja en ese sentido. Cada caso que es sometido a la justicia debe de ser valorado por el juez competente y por el tribunal competente y pues dictar un fallo, ¿verdad? Siempre en el debido proceso. Sí, no los tenemos en nuestro poder. Ahí no puedo decirle, emitir ningún tipo de opinión. Pues sí, es que es el Ministerio Público quien tiene la acción penal. Son ellos quienes deciden si los casos están debidamente cumplimentados y que reúnen los requisitos para que la persona o las personas o los grupos que han cometido delitos, pues sean encausados, ¿verdad? En algún tipo de delito. No, usted sabe que hay libertad de pensamiento. Si eso es lo que ellos piensan, yo no puedo venir a contravenir lo que ellos piensan. Lo único que yo sé es que este Poder Judicial se va a dedicar precisamente a juzgar a aquellas personas que hayan cometido cualquier tipo de delito. Eso es lo que le corresponde al Poder Judicial. Nada más. Y el debate en torno a la controvertida ley de justicia tributaria ha encendido aún más la contienda política en el país. El Congreso Nacional enfrenta un clima de confrontación debido a los desacuerdos de las bancadas opositoras que acusan al oficialismo de no escuchar propuestas, mientras el sector empresarial hace un llamado al legislativo para que tomen una buena decisión al respecto. La contienda política ha causado la discusión sobre la ley de justicia tributaria, generando intensos desacuerdos en el Congreso Nacional. Mientras el oficialismo la defiende como una herramienta clave para reducir la desigualdad, analistas y sectores empresariales alertan sobre sus posibles efectos negativos. Sus amos, a los que les hacen un mandado, los banqueros, los grupos de poder en este país, las 10, 15 familias que no pagan impuestos, que facturan entre 500 y 1.000 millones de lempiras al año, lo llamaron y les dijeron, boicoteen esa sesión del Congreso Nacional, donde se está discutiendo en primero y ayer en segundo debate la ley de justicia tributaria. La ley de justicia tributaria es justa y necesaria. El que más gana, más tiene que pagar. Y son un grupito que no pasan de 20, que tienen las grandes empresas en este país. El analista político Leonel Núñez ha señalado que es muy difícil que exista un consenso por parte del Congreso Nacional, señalando que la población hondureña no está muy clara de los beneficios que esta ley podría traer. Yo creo que la ley tributaria no se ha discutido a nivel de la población, no estamos claros los hondureños cuál es el beneficio, en el sentido a nivel de lo que podamos nosotros tener como nuestros hijos, nuestra familia, no sabemos qué beneficio. Esa nebulosa es la que hace que la población tampoco esté de acuerdo con aprobar una ley que totalmente desconocemos. Por su parte, empresarios son del criterio que se persiga con esta ley a los que no pagan impuestos, aclarando que Honduras no es un país atractivo para la inversión extranjera. Definitivamente en Honduras sabemos que existen empresarios abusadores. No entendemos por qué no salen atrás de ellos y nos quieren meter a todos en un costal. A mí no me preocupa el tema de pagar impuestos porque yo como empresario siempre hemos pagado impuestos. Que se preocupe el que no lo ha pagado. Hablan de las famosas 10 familias, 12 familias que no pagan impuestos, que vayan atrás de ellos y que paguen impuestos. Pero tenemos que entender que Honduras en este momento no es un país atractivo para la inversión extranjera. Una, que no se vayan a los extremos. La otra es que escuchen a los empresarios, que escuchen al obrero, que escuchen al pueblo y que lleguen a un balance donde todos estén contentos. Sí, es necesario, sabemos de que han habido abusos, lo repito, que salgan atrás de esos empresarios abusivos. Mientras tanto, la contienda en el Congreso Nacional continúa. El futuro de la ley de justicia tributaria sigue en el aire. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya.
De esta manera llegamos al final de Impacto BTV Edición Matutino. Gracias por su fiel sintonía. Recuerde estar muy pendiente de nuestras redes sociales. Nos encuentra como BTV Honduras. Así es, Andrómeda. Ahora les dejamos con Hola Honduras y Diálogo de Impacto.